Que no estamos recibiendo audio en esta. ¿En cuál? En este, no sé por qué. Pero ya se me trabó la pinche computadora. Prevenido este al hecho de Ah, no, ya, ya estamos, ya tenemos algo. Nada más que se me trabó el... Oscar, tenemos público bastante bueno. Siendo especialista en la altura maya, así como en la crestología que se implica. Hoy la doctora nos revelará los secretos del camino maya antiguo más largo. Por su parte, el doctor Francisco Javier Montera, quien es profesor e investigador en el departamento voy contigo, de ciencias de la y la doctora María Olascoaga, quien es profesor en el Departamento de Ciencias Oceanográficas, presentará resultados recientes obtenidos en colaboración con un grupo de colegas mexicanos acerca de la postulación matemática del océano, con enfoque particular a los secretos de la ley. Por otro lado, el doctor es profesor y el Departamento de Matemáticas. Así como director del Instituto de Tecnología de la Universidad de Miami, hoy el doctor Cantrell comentará con nosotros acerca de una perspectiva. Y de lo real a lo práctico. Finalmente, el doctor Ludmil Katsarkov es profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Miami, siendo especialista en geometría algebraica y teoría matemática de cuerdas. Hoy el doctor Katsarkov comentará con nosotros acerca de categorías matemáticas y aplicaciones en la vida real. Dear professors El Khoury, Hughes, Noll, Fortune, Ardren, Verón Vera, Olascoaga, Cantrell y Katsarkov, we appreciate very much your being here at El Colegio Nacional to share with us your experience and knowledge. It is a pleasure meeting you, and we hope that you will have a good and enjoyable stay in Mexico. Escuchemos pues a los expertos que amablemente han aceptado participar en este simposio. Estoy seguro de que sus presentaciones serán de mucho interés para todos nosotros. Y tengo así el honor de presentar nuevamente a ustedes al doctor Julio Frenk, quien se graduó como médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y posteriormente en la Universidad de Michigan obtuvo 3 grados de posgrado, incluyendo el doctorado conjunto en atención médica y en sociología. El doctor Frenk fue director fundador del Instituto Nacional de Salud Pública con sede en Cuernavaca, Morelos. Este instituto ha sido el motor que ha dado impulso a la nueva salud pública de México, que se ha extendido a las grandes instituciones del sector salud como son el IMSS y el ISSSTE. Su producción escrita incluye 23 libros, 15 monografías, 77 capítulos de libros, 161 artículos en revistas académicas y 127 artículos en revistas culturales o periódicos. Sus publicaciones académicas han sido citadas más de 13,000 veces. El doctor Frenk fue secretario de Salud de México entre los años 2000 y 2006, periodo durante el cual se sentaron las bases de la cobertura universal en materia de protección social en salud con la creación del Seguro Popular. A comentario personal, una de mis hermanas se benefició grandemente de
de este apoyo de, por parte del Seguro Popular. Ampliando así el proceso de servicios de calidad para más de 55 millones de personas, hasta entonces excluidas de la seguridad social. A partir de agosto del año 2015, el doctor Frank es rector de la Universidad de Miami, donde también es profesor titular de Ciencias de la Salud Pública en la Facultad de Medicina. Antes de ocupar su posición actual, fungió por casi 7 años como decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Hoy nos presentará la conferencia que lleva como título La Universidad Hemisférica, Visión para la Universidad de Miami. Julio, por favor. Muchas gracias. Gracias. Voy a pasar aquí a... Buenos días a todas y a todos. Realmente es para mí un gran placer poder compartir con ustedes lo mejor de la Universidad de Miami. Quiero en primer lugar agradecerle al Colegio Nacional esta serie de simposios que el doctor Juaristi ha estructurado, donde han invitado a universidades prominentes de otros países a hacer presentaciones. Y el doctor Eusebio Juaristi ha sido realmente la fuerza que ha coordinado este evento. Le agradezco muchísimo. Él, desde luego, me precede por varios años como miembro del Colegio Nacional, siendo uno de los químicos más destacados de México. Y él es quien orquestó esta serie de conferencias donde se le abre al público mexicano la oportunidad de conocer el trabajo de diferentes universidades en el extranjero. Siendo yo uno de los muy pocos mexicanos que tiene el honor también de ser rector de una universidad radicada fuera de México, pero en una ciudad que está muy cercana a México, y siendo yo miembro del Colegio Nacional, sonaba lógico que tuviéramos una sesión sobre lo que hace la Universidad de Miami, sobre todo porque, como voy a explicar en un momento, esto se inserta en una estrategia muy explícita para transformar a la Universidad de Miami en lo que yo llamo la Universidad Hemisférica. Pero antes de ello, quisiera reconocer aquí al rector Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy y que estará también hoy en la tarde en la apertura de la Oficina de Representación de la Universidad de Miami, no solamente como rector de una de las grandes universidades latinoamericanas, sino además como integrante del Consorcio Hemisférico Universitario. También quisiera agradecer la presencia de Arturo Cherbosky de Universidades Santander, que han tenido un papel enorme en construir redes de universidades, sobre todo en el mundo de habla hispana. Y agradecer a todos los representantes de las distintas universidades en México que tienen proyectos de colaboración con varios de los proyectos que vamos a estar presentando por parte de la Universidad de Miami. Habrá ocasión en el curso de la sesión de mencionar muchas de esas colaboraciones. Les agradezco a todos. Finalmente, quisiera comentar o presentar junto con los integrantes del programa, los profesores que van a hacer presentaciones por parte de la Universidad de Miami, nos acompañan varios miembros del liderazgo de la universidad, el doctor Jeffrey Dirk, que es el vicerrector de asuntos académicos, lo que en Estados Unidos se llama el provost, el señor Joshua Friedman, que es el vicepresidente para todas las funciones de desarrollo y relación con los exalumnos, Lourdes Dieck Assad, que es la vicerectora para asuntos hemisféricos y globales, y Jackie Menéndez, que es la vicepresidenta para comunicaciones, junto con varios otros colegas de la Universidad de Miami que nos están acompañando. En esta idea de presentar lo mejor de la Universidad de Miami, hemos hecho realmente una selección de una muestra muy importante, pero que no agota todas las instancias de colaboración que hay en la universidad con distintos grupos de investigadores en México. Y por eso yo nuevamente le agradezco al Colegio Nacional. El Colegio Nacional se fundó hace 76 años, su lema es libertad por el saber, su gran misión es fomentar el avance de la ciencia y la cultura en México a través de celebrar eventos abiertos al público,
que además de aquellos de ustedes que están aquí presentes en esta bellísima sede en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se transmiten por internet. Tendremos pues una muestra de esta agenda de trabajo y, como dije estos proyectos de investigación de los que vamos a hablar, estas colaboraciones, forman parte esencial, vital, de lo que hemos llamado la estrategia hemisférica de la Universidad de Miami. Y quisiera dedicar unos breves minutos y pretendo poner el ejemplo a todos los demás conferencistas de ceñirnos al tiempo que tenemos asignado para poder terminar a tiempo. La Universidad de Miami está pronta a cumplir 100 años y en preparación a su primer centenario hemos desarrollado y estamos ya en proceso de poner en práctica un plan estratégico del cual un componente fundamental es esta gran aspiración de convertir a la universidad en la universidad hemisférica. Desde que la universidad se estableció en 1925, sus fundadores la describieron como una universidad panamericana. Era un concepto muy en boga a principios del siglo XX. Pero había desde entonces una clara concepción de que la ubicación geográfica de la ciudad de Miami en el cruce de caminos de las Américas representaba una enorme ventaja comparativa para la propia universidad. Aún en su fundación, esa era una visión que ya estaba muy clara. Ahora lo que buscamos es no solamente aprovechar la ventaja geográfica de estar en esta ciudad de Miami, cosmopolita, internacional, una ciudad, como digo, en el cruce de los caminos de las Américas, sino también desarrollar una estrategia deliberada y propositiva para avanzar en esa gran misión. Y eso es a lo que llamamos la estrategia hemisférica de la universidad, la cual tiene cuatro grandes dimensiones. La primera dimensión se refiere a la educación. Y la idea aquí es, sobre todo, fomentar el intercambio, la movilidad de estudiantes y el intercambio de estudiantes. Esto tiene un valor en la formación académica de los estudiantes, porque les permite la exposición a cursos y a profesores y a compañeros de otras universidades, pero en mi visión tiene un propósito aún más importante, que es tomar a jóvenes en un momento crucial. El momento en que se convierten en ciudadanos suele coincidir con el momento en que los jóvenes empiezan la universidad, y ofrecerles una experiencia común como una forma de derribar el resurgimiento de estereotipos y visiones xenofóbicas y que excluyen a gentes de otras áreas. Yo estoy convencido, como lo hemos visto en la experiencia de la integración europea después de la Segunda Guerra Mundial, con la conformación del proyecto Erasmus, que el intercambio estudiantil en esa edad crítica de los jóvenes es un componente esencial para lograr una mayor identificación y para lograr derribar los estereotipos y las visiones xenofóbicas que desgraciadamente están en aumento. Entonces, este para mí es uno de los grandes proyectos y propósitos de la estrategia hemisférica. Hemos constituido para ello un consorcio, el Consorcio Universitario Hemisférico, con 14 universidades, entre ellas la Universidad de Costa Rica, por eso le vuelvo a agradecer al rector Jensen su presencia aquí. La segunda dimensión de la estrategia es la investigación colaborativa con colegas a través del hemisferio. Y de hecho, esto es de lo que vamos hoy a presentar una muestra realmente exquisita de muchos de estos proyectos de trabajo. Este es el componente que tiende a surgir de manera más orgánica en las universidades, porque los investigadores tienen conciencia de que el conocimiento es universal y de manera natural buscan la identificación con sus colegas. Y lo que se ha tratado es avanzar en dos frentes. Primero, sistematizar, y esto es parte de lo que la doctora Dieck hace, la información para tener una visión más estratégica y poder identificar áreas de oportunidad que quizás todavía no están presentes y, desde luego, apoyar los proyectos que ya se encuentran en marcha. El segundo elemento del componente de investigación de la estrategia es, y es un componente crucial, es avanzar en el estudio del hemisferio y en la capacidad de convocatoria
para analizar los problemas más importantes del hemisferio y las respuestas de políticas públicas alrededor de esos problemas. Y para ello, la universidad constituyó en el año 2015, cuando yo empecé mi rectorado, el Instituto de Estudios Avanzados sobre las Américas, que justamente tiene esta misión, profundizar en el estudio del hemisferio, pero también convocar a distintos actores para poder analizar los problemas más importantes que afectan y proponer soluciones de políticas públicas. La tercera dimensión es la innovación tecnológica. Nosotros orientamos la investigación, el segundo elemento, con un concepto de investigación por misión y consideramos que nuestra obligación con la sociedad no termina cuando se publica el resultado de una investigación, aunque eso es absolutamente esencial, sin eso no hay nada. Pero nuestra obligación como institución ante la sociedad es asegurarnos que los resultados de la investigación se traduzcan en soluciones a los problemas que afectan a la humanidad. Y una de esas formas de soluciones es a través de la innovación tecnológica. En muchos países de América Latina existe ya una masa crítica de innovadores, de investigadores, de inventores, pero faltan muchos de los otros elementos que configuran un ecosistema de innovación, como son los elementos de promoción y protección de la propiedad intelectual, el acceso a capitales de riesgo o el acceso a mercados. Miami, en su carácter de ciudad internacional, y quiero aquí como paréntesis anotar que es posiblemente la ciudad más internacional del hemisferio, toda vez que 80% de los residentes en la ciudad nacieron fuera de la ciudad y más de la mitad nacieron fuera de Estados Unidos. Realmente podemos calificarla como una ciudad cosmopolita. En este carácter puede ofrecer muchos de los elementos de ese ecosistema de innovación y convertirse en un nodo natural de innovación tecnológica, y no hay ningún nodo de innovación que no cuente con una universidad de investigación en su corazón, y esa universidad es la Universidad de Miami. La cuarta y última dimensión de nuestra estrategia hemisférica es la atención médica. La universidad tiene un sistema de salud universitario integral y ahí tenemos la oportunidad no solamente de atender a pacientes que vienen de toda América Latina y el Caribe, sino queremos llevar eso a un nivel más alto para formar alianzas estratégicas con instituciones de salud de otros países. Termino de señalándoles que un componente central de la estrategia es establecer una presencia física más allá de la sede de la Universidad de Miami. Lejos de seguir el camino de establecer un campus fuera de Estados Unidos, que a mí me parece una estrategia equivocada en lo personal, lo que sí estamos haciendo, sin embargo, es establecer oficinas regionales a través de toda América Latina y el Caribe. Y hoy es un día muy importante porque además de esta sesión que estamos celebrando aquí en el colegio, por la tarde estaremos inaugurando de manera oficial, aunque ya empezó a funcionar desde principios de año, la primera oficina de este tipo ubicada aquí en México, que va a facilitar la colaboración con colegas a través de Centroamérica, la República Dominicana y desde luego todo México. Y hoy están aquí el representante de la oficina, el doctor Gabriel García Pérez, sus colaboradores, el maestro Mauricio Bailón y Patricia Becerra. Es un equipo pequeño, pero tiene a toda la Universidad de Miami detrás de ellos, porque estamos probando un modelo donde hay una presencia física que está sirviendo como puente entre todos los aspectos y las áreas de la universidad y los colegas. Nuestros pares, esta es una visión de colaboración entre pares que están ubicados en este caso en México, Centroamérica y la República Americana. Esta es una prueba piloto y basado en los resultados y la experiencia que ganemos, en nuestro plan estratégico nos prevé que establezcamos otras cuatro, una en Kingston, Jamaica, para cubrir el Caribe de habla inglesa, y luego una en Bogotá, en Santiago de Chile y en Sao Paulo, para cubrir las tres principales subregiones de Sudamérica. Este simposio que vamos a celebrar nos ofrece la perfecta oportunidad de imaginar lo que será posible en México y a través de todo el hemisferio en un futuro. Al permitirnos diseminar al pueblo mexicano la investigación ya en marcha, esperamos
que surjan nuevas oportunidades para ampliar las bases de colaboración de los investigadores de la Universidad de Miami y sus pares, sus colegas en este gran país. De nuevo, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con todos ustedes lo mejor de la Universidad de Miami. Gracias. Pues muchas gracias al doctor Frank. Y tengo ahora el honor de presentar a ustedes al doctor Rudy El Khoury, quien es director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Miami. Por su formación académica, el doctor El Khoury es tanto un arquitecto diseñador como un historiador, cuya obra es el resultado de un estudio profundo y del conocimiento resultante, así como de una investigación continua y finalmente la ejecución. El profesor El Khoury es autor de un número muy significativo de libros sobre arquitectura y urbanismo, incluyendo Arquitectura monolítica en búsqueda de la transparencia, además de Figuras, una serie de ensayos sobre arquitectura contemporánea. Por otro lado, el doctor El Khoury dirige el proyecto RAD, que consiste en un laboratorio cuya misión es dotar a edificios y hasta ciudades enteras con capacidad computacional para que las haga más resistentes y autosuficientes. Además, el doctor El Khoury es miembro fundador de la firma Khoury Levitt Fong, que es reconocida a nivel mundial en el área de diseño arquitectónico. El título de su presentación es Diseñando una ciudad inteligente, el caso de Sensity, Yucatán. Por favor, profesor El Khoury. Good morning. It's a great pleasure to be here. And as you heard in the introduction, in addition to my duties as a dean, I direct the RAD Lab at the University of Miami. This is a research unit dedicated to one mission, embedding information technology into the built environment. We want to put computers the size of a Tic Tac everywhere, in your chair, on the ground, in the ceiling. Actually, the work of the lab is summarized by this formula. Think of any building component and imagine it empowered with some computational or communicative capacity. So your table in the kitchen should be able to talk to your mug in the morning, and that's exactly what we did here was a project we prototyped in the lab. This is a countertop for a cafe. You show up with your favorite mug, it recognizes you and displays your a social media feed, and you can cycle through your updated messages by rotating the cup, and maybe this could trigger a conversation with the people around you. So this kind of functionality we reserve usually to smart devices. We access the web through the tiny screens of our smartphones, but we want to bring this functionality out from those appliances and embed them, integrate them into the world around you so that actually you can engage, you can access this content, this web content with your body, with all your senses and engage fully with it. This is the kind of world we are prototyping one object at a time. And it gets really interesting then when we're not talking only about small objects and within a building, but when buildings start to talk to each other, bridges communicate, correlate data, accumulate critical information that becomes useful for the maintenance of the buildings and for the design of the next generation of more resilient and sustainable infrastructure. And when we get to this scale of complexity, we have another great resource at the university, which is the Center for Computational Science, a university-wide platform
that provides great computational power for projects of this sort. And we have partnered with them on a various smart city projects, including a test here in Miami Beach for the deployment of ubiquitous sensing in one of their neighborhoods to gather data, audio data primarily, from which we can extrapolate a lot of information that the city could put to good use. But perhaps one of the most exciting projects in this genre is Zen City, that I would like to talk to you about. Zen City came about when a group of leaders in the IT industry, developers, investors, got together and saw the opportunity in the growing knowledge economy of the Yucatan to synergize with the new science and technology park, with a development that includes a tech transfer hub, housing for the anticipated growth in the workforce and various amenities. They came to us with this vision for a smart city type development, and we jumped on the opportunity. We constituted a team, multidisciplinary team, including staff from the Center for Computational Science, faculty from the College of Engineering, and got to work on the master plan, which integrates with the existing network, the regional and existing network of the Science Park, extending its roads, concentrating commercial activities primarily focused on tech transfer and tech startups along the main streets, providing amenities such as two schools that will have a regional pool, different residential neighborhoods at various densities, also to cater to a variety of household incomes. All of this also integrated with a full complement of technology-driven smart city services, ranging from state-of-the-art best practices in e-governance, smart infrastructure, e-commerce, etc., also to ranging to innovative proprietary solutions that really put Zen City at the forefront of the field. And the innovations, I must say, were largely driven by the vision of the Zen City group. Two of the founders are with us here today, Jorge Solis and Ivan Espadas. They're somewhere here in the audience. They came with this idea that Zen City would be a startup city. It was a very intriguing idea that I'm going to try to explain. They think that just like startups are set up to create something innovative that cannot be accommodated in the existing established company, Zen City will break from existing models and design from the ground up on a green field a new way of life, a new conception of the city that will bring new innovations and completely novel ways to think about how we live in a city. So it is that license to innovate, to push the envelope, that actually makes this such an important project for us and such an important model for partnership with industry, sponsored research in this area of smart built environments. So as an example, I'll show you one of the ideas here for our smart public transportation. In Zen City, visitors, meaning people who are not residents, who are coming to one of the commercial or public amenity destinations, they have to park. I'm going to go back. Show you this again. They have to park their car in garages located at the periphery of the city, and then take the
public transportation to reach their destination. Now, this goes against the wisdom and the market of real estate development in the Yucatan. I mean, this is unheard of. What? I can't take my car to go to the store. But once we showed them how technology can solve this issue by actually creating a public transportation system that is modeled on smart elevators in super high rises, then this starts to make sense. So those self-driving shuttles actually will cluster the visitors into the same destinations, just like those smart elevators do in those high-rise buildings. And then the distances are similar. So nobody has a problem parking in a garage and taking an elevator up to go to a destination in a high-rise building. And this is how this idea becomes palatable and implementable. So there are many of these innovations, and they fall in three broad categories or principles that I would like to quickly share with you now. One of the main ideas is this idea of the hybrid city. Let me explain this. So the business engine of a Zencity is the tech startup hub. And the business model for it is this idea of a blended business that combines services online with services on the ground in a meaningful and very effective way. So Zencity will become the specialist in this kind of blended service, landing basically web content in very well orchestrated physical circumstances. Let me show you an example. So let's say, and this is hypothetical, just as an example, Zencity actually has the ambition of having an institution of higher education. Let's say they would partner with UM. UM would have a small, very tiny, small facility in Zencity that has state-of-the-art infrastructure for very high-quality telepresence and teleconferencing. So you could stage classes with students that approximate the experience of a class on campus in Coral Gables. So it is not University of Miami in Coral Gables. It is not an online streaming service that has to compete with many other options. It's something else. It's a blended condition. And Zencity will develop the infrastructure to become a leader in this new kind of experience. So same thing with telemedicine that is actually advancing very quickly and has great potential for this kind of remote access. And you can imagine many other institutions and services doing the same, and Zencity becoming that center that tethers local talent and amenities to global networks of amazing resources. So we can do a lot now with existing technology in teleconferencing and telepresence, but there's a game changer in this scene. That's Magic Leap, who has developed a new mixed reality platform, and we, UM, is the academic partner with Magic Leap. So there's a great potential here in adapting and deploying this technology to serve that ambition of Zencity of becoming the leader in the blended business model. Another idea is the ecological city. Much of the energy and innovation has gone into the creating sustainable, energy efficient solutions with low environmental impact. I'm just going to show you some of the examples. The entire main street is defined by a monumental canopy, shading canopy, that has a photovoltaic array that generates enough electricity to power the entire municipal services network. So
This is also functions as a superstructure that starts to define the architectural image and quality of that main street. So what's interesting here is that Zen City is not only committed to renewable energy, but that infrastructure for this kind of operation becomes the defining, iconic feature of the city. So if there is a postcard of Zen City, it will be this monumental canopy that defines the main street. So we are not talking about services that are under the hood, but they are brought into full visibility to constitute actually the main civic expression of the city. Same with, you can see here an image of it, it's under development still. Same with this reservoir, it's a cistern which is part of the water management and remediation process of the city. It's located under one of the main squares, and it is inspired by the cenotes of the Yucatan, which are very important in the cultural imaginary of that region. So we modeled what would have been usually something completely invisible underground to that cultural icon and embedded public programs in this, so that actually it becomes a public civic destination, heightening awareness about the water management processes in the city and creating a unique space that resonates with that cultural imaginary. Another instance here is this bioreactor we developed for the envelope of one of the major municipal buildings. Basically, it's a computer-controlled vertical algae farm that has 1,200 algae tanks arrayed in a grid. They are plugged into the water and ventilation system, serve to condition the atmosphere and enhance the environmental quality of the building. So they remediate gray water, they sequester carbon, they scrub the air, and they produce a biofuel to offset the energy bill of the structure. In addition to these environmental benefits, the farm functions as a giant display where each tank performs as a pixel. The computer controls the pixel basically by controlling how much air, vented air, goes through the tank. So you can create a U with that. More air means more CO2 fed to the algae, faster growing culture, greener, darker pixel. You can create any kind of image with this. A colleague of mine described it as the largest, slowest developing Polaroid in the world. But we use it actually to visualize information about the workings of the city, in this case showing the different rates of water consumptions in different subdivisions, to initiate a discussion and more awareness about the municipal resources and their sustainability. Now, many cities provide this kind of data online. The difference here is that information is integrated into the physical spaces of the city. It becomes a public spectacle. The discussion is brought to the civic life of the city. But it's also, you can see how this is a prototype for a kind of environment where the virtual world or online information becomes integrated with the material properties of the city, just like I described earlier with the blended business. So an animate life online translates into an animate urban realm. Finally, quickly I want to say something about the customization. We think that one way to enhance a kind of a sense of belonging in the city is to allow people to customize their city, but that's almost like a contradiction in term, because the city, the public realm is by definition the platform that has to accommodate all. It's the generic platform. So how do you customize a public space? We designed a digital platform for the city that becomes the interface for people to take control of some of its features and customize them. And we
For instance, the lighting, they could set up preferences in their profile for public lighting. So if they are walking somewhere alone, if they prefer bright light for security reasons, then the public lighting accommodate their wishes. If there's more than one person, there's some kind of averaging going on. But what's important is this almost paradoxical kind of contradiction, which is very interesting, of being able to shape and customize your urban environment. So because there's a multi-billion dollar industry devoted to this accommodating this impulse at home. This is how you make yourself at home, by customizing your living environment. But once you step outside, all the bets are off. And I think with technology, we can start to do something about that. There are issues of privacy and surveillance, et cetera, that I'm happy to address in the question and answer period. Very complicated and interesting, and we are dealing with it. Now, this issue of customization is one of the most interesting ones and leading to more research ongoing for Zen City, but also beyond. Quickly, I'll show you one of the latest examples. It's another one of these photovoltaic arrays. But in this case, the monumentality is actually coupled with civic engagement. Let me explain how. Every panel here is linked, is assigned a user by an app. So, and the panel then responds throughout the day to the actions and the behavior of the user, of its owner. It moves only when the owner is active, and it has to move to catch up with the sun because it wants to maximize its efficiency by optimizing its solar orientation. So it has to move, but it can move only if the user, the owner that has been assigned to it, is moving. So those, some of you have used those apps that track your activity and goals on your watch or your smartphone. You see the circle, which tells you how close you are to achieving that goal. In this case, actually, is describing literally the rotation of a physical object in space. The app also tells you where you are in relation to friends, how the community is doing, how much collectively you have, how much power you have generated collectively and individually. So the gamification of health, renewable energy, awareness about sustainability here implicates a real object in space that is tagged with your name, your profile, belongs to you, you are proud of it, you have a sense of ownership. Public infrastructure becomes something that you own individually. These are the things we are working on, and we are delighted to be able to push them further because we have just renewed our partnership with Zen City, just signed an agreement before the conference. So we're thrilled to be able to follow these ideas a bit further and look forward to the new chapter in the evolution of Zen City. This is the latest version of it, but also in expanding the research, especially with this notion of customized, individualized public services. Thank you very much. Thank you so much, Professor El Khoury. Algo que olvidé mencionar, vamos a tener dos grupos o bloques de presentaciones y tendremos entonces una sesión de preguntas al terminar, digamos, estas cuatro primeras ponencias. Entonces, es por eso que vamos a continuar y después van a tener oportunidad de hacer preguntas, en fin. Tengo el gusto de presentar a ustedes a la doctora Sally Hughes, quien es profesora en el Departamento de Periodismo y Manejo de Medios y es también directora de la Facultad de Estudios sobre América Latina y el Caribe en el Instituto de Estudios Avanzados de las Américas en la Universidad de Miami. La doctora Hughes
es autora del libro, espero que ya esté de acuerdo con mi traducción, Salas de Prensa en Conflicto, Periodismo y Democratización en México. Y abriéndose paso en la ciudad multiétnica de Miami, Inmigración y la Construcción de una Ciudad Globalizada. La profesora Hughes ha trabajado en México y ha estudiado a México. Desde el año de 1993, inicialmente como periodista y posteriormente como profesionista interesada en los procedimientos y prácticas periodísticas en relación con el avance simultáneo de la democracia. Actualmente, las áreas de investigación que atraen a la doctora Hughes son retroceso periodístico, así como resistencia y sobrevivencia en el contexto de riesgo en el desempeño de la labor periodística. Y precisamente el día de hoy se referirá a cómo los periodistas mexicanos hacen frente y continúan su labor en un contexto de riesgo. Por favor, Sally. Bueno, gracias al todos aquí del Colegio Nacional y especialmente al doctor Juariste para la invitación. Es un gran honor. Lo que pienso hacer hoy es hablar rápidamente sobre el área de investigación que ya está formándose como subcampo en la comunicación, y esos son los estudios sobre el periodismo. Y luego ir a repasar también muy rápido dos proyectos, uno recién terminado y el otro que sigue en marcha, que estoy haciendo con colegas aquí en México. Bueno, los estudios sobre el periodismo tienen una larga historia, pero solamente en las últimas décadas se ha formado con mayor intensidad, mayores programas, mayores investigadores con PhD. Nos interesa áreas como la producción de noticias, cómo está recibido por las personas y su impacto en la sociedad y también en los individuales. A nivel global, como mencioné, tiene nada más 2 o 3 décadas de formación en la Asociación de Comunicación Internacional. Por ejemplo, nos formamos como grupo formal solamente hace 15 años y estamos el grupo número 4 en términos de miembros en esa asociación. En México es una historia relativamente similar. Mis colegas me dicen que la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación se formó hace 30 años y el grupo de estudios sobre el periodismo es de los más activos. Algunos de los temas en que trabajan y en que yo comparto son estudios comparativos de medios. No hago demasiado en ese aspecto, pero siento obligada a mencionarlo dado la presentación anterior, que es la digitalización y la crisis que está provocando en el periodismo, tanto económico que en términos de la epistemología, que es el periodismo quien lo ejerce. Yo trabajo en estudios subnacionales y, por supuesto, en la violencia directa e indirecta contra de los periodistas y por fin un nuevo campo que está abriendo, un nuevo área, que es dado la situación de riesgo en que trabajan periodistas en muchos países del mundo, cómo hacen frente a eso. No es el corresponsal de guerra que entra y sale, son periodistas que trabajan diariamente en un contexto de riesgo. Los estudios comparativos están creciendo y nos da mucho gusto de ser parte de una red en todo el mundo para un estudio que en su segunda fase logramos hacer encuestas con mucho rigor en 66 países. Entrevistamos a 27 mil periodistas en activo
Aquí en México, en la segunda ronda, entrevistamos casi 400. Pero dado el contexto y también, y eso es la parte que me da gusto, el crecimiento de la expertise en el campo, formamos para la tercera ronda una red de 11 universidades, la mayoría en México, nosotros en Miami y también Arizona, de trabajar en la tercera ronda de encuestas. La idea es que tenemos que entender la perspectiva de los periodistas en términos de influencias, presiones, su visión de qué es la profesión. También formamos una red hace dos semanas en Miami con 16 lugares representadas. Mis propias investigaciones piensan en México como caso comparativo de democracias donde el Estado de Derecho es sentido de una manera disnivelado, pero al mismo tiempo que México es parte de una categoría creciente de democracias, es también, como ustedes saben, uno de los países con más alta nivel de violencia en contra de los periodistas. Ya hay trabajos serios de investigación que prueban varias hipótesis de por qué eso pasa, pero no han podido lograr probar todas esas hipótesis en una sola estudio. Eso nosotros lo hacemos, la doctora Mireya Márquez Ramírez de la Universidad Iberoamericana y yo, con un estudio que fue una encuesta de periodistas de Activa. En Activo creemos que es la primera encuesta a periodistas con representatividad nacional. Hay muchos en una ciudad, en una región, pero logramos captar lo que pensamos que es el periodismo en todo el país. Y aunque el país tiene un grave problema de violencia contra los periodistas, las regiones tienen niveles de riesgos variadas, entonces eso nos da la posibilidad de probar posibles explicaciones adentro del propio país. Porque es importante, a veces olvidamos que los periodistas tienen derechos individuales como personas, pero también participan en una institución que puede tener un impacto positivo sobre la sociedad, sobre la democracia. Entonces, esas son las hipótesis que salen ya de un cuerpo de investigaciones. Los tres primeros conocidos que trabajaron en un contexto de alta violencia criminal, de corrupción, de violaciones de derechos humanos. Puede ser que la probabilidad de un periodista recibe amenazas sube. También hay otros, que hay varios aspectos de la profesión que puede subir el riesgo, como por ejemplo cubrir crimen, cubrir política. Y también algo que he trabajado ya varios años son las normas, las orientaciones que tiene un periodista sobre su propia profesión. ¿Para qué es? Es para monitorear el poder, es para el cambio social, es para ganancias, es para promover programas de gobierno. Entonces, usamos para comprobar esas hipótesis una regresión logística que puede identificar las condiciones que predicen un cambio en la probabilidad de que ocurra un resultado. En este caso, es que el periodista reporta haber sido amenazada. Lo hacemos en categorías uno o dos veces o ya tres y más frecuentemente, ¿no? Y esos son los predictores que usamos. Gracias al INEGI hay mucha información sobre percepción de inseguridad, percepción de honestidad en gobiernos estatales. Usamos también las tasas de informes sobre homicidios. Teníamos una batería de preguntas sobre los roles alternativos que puede jugar el periodismo en la sociedad y vean los que siguen. Entonces, vamos directo a los predictores más importantes. Si hay algunos
sorpresas o cosas interesantes. Si vas hasta el último a la derecha, la columna hasta la derecha, en verde, para los periodistas que reportan haber sido amenazada una o dos veces, el predictor más poderoso es que apoyan con mayor fortaleza el papel de ser agente de cambio, o sea, de usar el periodismo para el cambio social. Eso está seguido por algo que al principio nos confundió, luego lo voy a explicar, que cuando el porcentaje de la población en un estado donde trabaja el periodista, el porcentaje que piensa que es honesto el gobierno, con eso sube la probabilidad de que un periodista es amenazado. No lo entendimos, luego lo explicamos. Para los periodistas que reportan ser amenazados frecuentemente, allí sí notas el ambiente de inseguridad, es el predictor más poderoso, pero sigue eso, el nivel de apoyo que da el periodista a su función como watchdog, como monitorear el poder. Entonces, ¿qué significa? Que sí, la inseguridad afecta a los periodistas y explica algunas cosas en su proceso de ser hostigada, pero pensamos que esa idea que un gobierno deshonesto a nivel estatal trabajar en un estado donde el gobierno está pensado como más deshonesto es un estado donde en promedio los periodistas son menos amenazados. Pensamos que allí influye el clientelismo, ¿no? Que esos gobiernos usan tal vez fondos ilícitos para cooptar los periodistas y ya con la cooptación no hay que amenizarlo. Eso conjuga muy bien con la idea de que los periodistas que más quieren usar su función para mejorar la sociedad, monitorear el poder, son los que reciben más amenazas. Y la verdad es una situación grave cuando piensan en lo que puede ser el periodismo para un país. No queríamos parar en la descripción de lo que está pasando, pero pensar en maneras donde podemos ayudar en la situación, sobre todo cuando las políticas públicas no siempre tienen un buen resultado en la seguridad de los periodistas. Entonces, con colegas que están aquí de la Universidad de las Américas y otros, empezamos en Brasil y México un estudio midiendo riesgos y reacciones. Pensamos que ya el periodismo en muchos países es una ocupación de alto riesgo que produce estrés laboral. Hay muchos estudios sobre estrés laboral en trabajos como la policía, pero hay pocos en periodismo, especialmente donde el riesgo es prolongado y parte del quehacer diario. Los estudios de otras ocupaciones dividen los orígenes del estrés en dos tipos, los que vienen de la organización, yo creo que todos los conocemos, trabajamos demasiado, y otros que vienen de las tareas que hace un profesional, para los policías, el peligro físico y presenciar el sufrimiento. El trabajador debe evaluar tarea como potencialmente dañina o amenazante para provocar estrategias para hacer el afrontamiento. Y hay varios tipos, los que están enfocados en el problema y corregir o bajar ese problema y los que están enfocados en la emoción y que es suavizar la reacción emocional que tenemos a la estrés. También hay estrategias que son adaptivas, que pueden mejorar la situación, el funcionamiento, y mal adaptivas, no cuidar la salud, entrar en el alcoholismo, etc. Entonces, pensando en eso, diseñamos un estudio comparativo a nivel subnacional, porque allí es donde los periodistas tienen más riesgo y más precariedad. Y estoy presentando nada más hoy México. Seleccionamos a Tamaulipas, que
es un lugar con un riesgo, un perfil de riesgos intenso, sobre todo del narcotráfico, y también Puebla, donde los riesgos son variados, más moderados, pero tiene percepción que viene de la política. Al fin, las ideas no siempre resulten como quieren, entonces tenemos un poco menos entrevistas en Tamaulipas que hubiéramos querido, pero era muy difícil convencerlos en esa situación. Y también periodistas de varios estados en el centro de México respondieron porque escucharon y querían responder, y resulta que en todos los casos, aunque son relativamente pocos entrevistas, salió información muy, muy complejo, completo, en inglés digamos, rich data, qualitative data, respondiendo a preguntas abiertas. Usamos la teoría grounded theory para empezar a analizar todo eso, y nuestras preguntas fueron muy básicas. ¿Cuáles son las fuentes de estrés? ¿Qué síntomas emergen en las discusiones? ¿Qué estrategias de afrontamiento emergen? ¿Qué recursos usan para hacer frente a eso? ¿Y cómo se puede, cómo ellos piensan que se puede mejorar su situación? Voy directamente a las conclusiones porque, perdóname, tengo toda intención de terminar a tiempo. Lo que veamos es usando este modelo de medir, de comparar lugares subnacionales, encuentra que hay variación muy interesante donde destaca Tamaulipas, pero también hay similitudes entre los tres contextos donde podemos empezar a identificar factores posiblemente generalizados en los orígenes de estrés, la sintomología y los mecanismos de afrontamiento. Entonces, en términos de estrés, de dónde viene el estrés, lo que fue presente en todos los contextos fue la intimidación psicológica desde fuentes criminales y políticos. Las diferencias incluían la intimidación física y las fuentes criminales fueron más fuertes en Tamaulipas. En Tamaulipas no mencionan presiones laborales de la organización, pero en Puebla y en otros estados sí, trabajan demasiado, tienen supervisores a veces no muy sensibles, hay problemas de género a veces. Eso salió en los otros lugares y no en Tamaulipas, tal vez porque cuando está bajo tanta presión, piensas solamente en eso. De los síntomas, había síntomas expresados de otra vez de manera muy abierta las preguntas físicos y psicológicos. La verdad, leerlos da uno mucho, como se conmueve uno. Pero esa sintomología física fue más fuerte en Tamaulipas, hasta perder un ojo, por ejemplo. Las estrategias de afrontamiento también se nota que está presente en todos los contextos, estrategias enfocadas en las emociones y la acción colectiva para mejorar varias condiciones laborales. Entonces, están organizándose los periodistas, lo que veamos como algo muy bien, muy bueno. Diferencias incluyen que solo en Puebla toman acción colectiva para presionar a las autoridades locales a darles más seguridad, que significa que piensan que esas estrategias pueden tener efecto, ¿no? Que el gobierno sí puede hacerlo y quiere hacerlo con presión. En otros lugares, en Puebla y en otros lugares hay acción colectiva sobre condiciones laborales. Y también notamos lo que pensamos que podría ser una fuente de resiliencia, que es un compromiso normativo para resistir. Piensan que su trabajo tiene importancia. Recuerdo una cita que si dejo eso, ellos ganan. O sea, quieren seguir. Ese no salió en Tamaulipas. Creo que la situación es demasiado fuerte. En Tamaulipas enfocan más en el problema, es decir, en la autocensura y en cambiar de trabajo a cosas más, menos peligrosas.
también se apoyan entre compañeros poder vivir el miedo que están viviendo y también para pasar el luto. Sobre posibles apoyos, está presente en todos los contextos el deseo que sus organizaciones mediáticos los apoyan más. En todos los lugares lo mencionan. Y hay acción colectiva para autoayudarse con la situación de inseguridad. Diferencias, lo mencioné, en Puebla sí hay estrategias para presionar al gobierno a mejorar la situación. En otros lugares mencionan que desean apoyo psicológico profesional. Y en Tamaulipas, aparte de todo lo demás, piden que haya una supervisión estatal en los derechos laborales, como de sueldo, horas trabajadas, cosas así. Entonces, hay que seguir en la búsqueda de entrevistas. Como académicos queremos una encuesta o una muestra más grande donde podemos identificar con mayor certeza los padrones generalizados y la posibilidad de probar otras hipótesis, pero también en ese tipo de situación queremos ir más allá, trabajar con ONGs. Uno de nuestro equipo es profesora de psicología, quiere hablar con la Asociación Mexicana de Psicología a ver si podemos apoyar que esa información y nuestra capacidad de organizarnos puede apoyar en ese sentido. Entonces, terminé en 20 minutos y 17 segundos. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias por la interesante presentación y pues también por mantenerse dentro del tiempo. Muchas gracias. Tengo ahora el honor de presentar a ustedes a la doctora Felicia Merinol. Ella es directora del Instituto para Estudios Avanzados de las Américas y profesora en la Escuela de Medicina, ambas en la Universidad de Miami. La doctora Noll coordina un programa muy eficiente de investigación y asesoría con sede en México. Ella, en ese sentido, también es miembro de la Academia Mexicana de Medicina y pertenece además al Sistema Nacional de Investigadores en México en el nivel 3. A raíz de una experiencia personal, la doctora Noll creó la asociación Cáncer de Mama, Tómatelo a Pecho, una agencia sin fines de lucro que busca la prevención y detección temprana del cáncer de pecho. La doctora Noll cuenta con más de 20 años de experiencia en organizaciones gubernamentales, académicas y civiles en los Estados Unidos. Por otro lado, ella también ha ocupado diversos cargos en los gobiernos de México y de Colombia. El día de hoy, su presentación gira en torno a cómo la situación política de México afecta a los problemas del sistema de salud. Por favor. Buenos días y muchas gracias por recibirnos, las personas que trabajamos en la Universidad de Miami, aquí en este gran recinto. Un pequeño ajuste a estas palabras, muchísimas gracias, que pues a lo mejor sí podríamos platicar y les puedo presentar algunas consideraciones sobre la política en salud de México, pero eso lo dejo al doctor Frank. Yo, en vez de eso, les voy a presentar lo que está, creo, en el programa, que son los resultados de una comisión Lancet que salió en 2017 sobre cuidados paliativos y control de dolor y cómo esto se injerta en la situación de salud de nuestro México. Quiero empezar
con estas frases y les pido por favor que intenten ponerse en el espacio, en lugar que nos está diciendo. Así empieza nuestro reporte Lancet. Imagine por favor sus últimos meses, semanas y días de vida. Como la mayoría de nosotros, probablemente usted espera estar libre de dolor. Considera, sin embargo, un escenario en el que usted y sus seres queridos enfrentan esos dolorosos, dolorosísimos días sin acceso a los cuidados paliativos que podrían haber aliviado su sufrimiento. Eso es Iván Ilich en 1886, descrito por Leo Tolstoy. Es una persona privada incluso del opio para calmar el miedo y la agonía. ¿Es inimaginable eso para usted? Probablemente sí, pero sabemos, sin embargo, que es la realidad para la gran mayoría de las personas y las familias que ocupan nuestro mundo. Yo decidí invertir varios años de mi vida en este tema por una experiencia personal. Yo viví esta situación inimaginable por apenas medio día con mi padre en el piso 17 de Mount Sinai Hospital en Toronto, cuando no pude convencer a los internistas y residentes que él, sin poder hablar, me había dicho que traía un dolor inimaginable. Finalmente, me dejaron el medicamento a mí, teniendo 18 años. Yo apliqué ese medicamento. Mi papá descansó en paz unas horas después, esa misma noche. Jamás pensé para atrás, jamás pensé que había hecho algo a lo mejor ilegal. Sabía y todavía sé que hice lo correcto, pero hoy en día sabemos que también hice lo que se debía y lo que se necesita hacer y lo que es legalmente aceptable para nuestros pacientes. Basado en esta experiencia tan personal y empujado por grandes mentes y amigos como Atul Gawande, conformamos una comisión global con la revista Lancet. Mi co-chair, el doctor Paul Farmer, y yo lideramos un grupo de más de 30 comisionados, incluyendo varios que están aquí, y por supuesto, el doctor Frank. Nosotros fusionamos expertos en cuidados paliativos con expertos en sistema de salud para aplicar ese gran enfoque diagonal. Hay 35 comisionados en total, 61 autores representando a 25 países. Yo les voy a rápidamente dar una presentación, una revisión de los resultados globales y después cuáles son las implicaciones y qué ha pasado en el estudio de caso que tenemos sobre México. Nosotros generamos un nuevo indicador, sufrimiento grave en salud, basado en estimar la mortalidad de 20 condiciones, las 20 condiciones de salud que más generan necesidades para cuidados paliativos, y en 15 síntomas, 11 físicos y 4 psicológicos. Fusionando toda esta información y considerando la necesidad para cuidados paliativos, llegamos a una cifra enorme. En total, más de 25 millones de muertes al año, otros 35.5 millones de personas viviendo con el dolor que no se mueren, por un total de más de 61 mil personas sufriendo anualmente un dolor grave, la gran mayoría sin acceso a los cuidados paliativos o aún los medicamentos para el dolor. Eso suma a por lo menos 6 millones de días de sufrimiento en nuestro mundo. Nosotros después decidimos intentar trazar el acceso a los cuidados paliativos y sobre todo el control de dolor. Juntos, estos 30 y tantos comisionados teníamos casi, yo diría, milenios, probablemente 2 milenios de experiencia en salud en el mundo. Y nunca habíamos visto un indicador tan inequitativamente distribuido como ese.
Están viendo los datos básicos para la inequidad global en el acceso a la morfina básico. El 50% de la población mundial, el 50% más pobre, tiene apenas 1% del medicamento para el control del dolor. Y el 10% más rico de nuestro mundo tiene 90%. Cuando mapeamos el acceso, pensando, repito, solo en morfina equivalente, nuestro mapa mundial se vuelve totalmente torcido, mal distribuido, como es este indicador tan clave de la salud. Canadá, Estados Unidos y Australia se vuelven gordos y grandes. Y el resto del mundo prácticamente desaparece. El único lugar en este mapa que esté más o menos correctamente posicionado en cuanto a su alcance físico en el mapa es Europa del Oeste. Nosotros después, trabajando con los paliativistas, generamos un paquete esencial de cuidados paliativos. Eso como parte del gran trabajo liderado por el Dr. Dean Jameson en Disease Control Priorities. Nuestro paquete esencial incluye medicinas, equipo médico y recursos humanos. Y lo que sabemos es que ese paquete se puede ofrecer a cualquier persona o paciente en primer, segundo o tercer nivel de atención. En el centro de este paquete está la morfina de liberación inmediata, tabletas orales y morfina inyectable, que está fuera de patente y lo más barato entre los medicamentos más baratos que hay en el mundo. Nosotros estimamos entonces el costo de cerrar esta brecha en el dolor. Básicamente el costo de devolver este mapa torcido a un mapa normal de nuestro mundo. Pensando en los precios actuales, los que hoy están pagando los países, costaría $600 millones, que es muy poco. Pero pagando, accesando a los mejores precios que hay en el mundo, que son los precios que pagan los países ricos, el costo es apenas $145 millones. Eso es el presupuesto anual de un hospital mediano en el sur de la Florida. Y a veces cuando doy presentaciones me preguntan, si te fuera a dar $1 millón para la salud, ¿qué haría? Hasta hacer este estudio, la verdad es que no sabía, pero con este sí lo sé. Nuestros cálculos indican que cuesta apenas $1,030,000 ofrecer medicamento para el dolor a todos los niños de los países de ingresos bajos de nuestro mundo. $1 millón es nada. También pensamos en cómo fortalecer los sistemas de salud en el marco de la cobertura universal, pensando en rectoría, financiamiento, prestación, recursos humanos, información y investigación. Tenemos una serie de recomendaciones muy precisas y esta parte de nuestro estudio fue realizado bajo el liderazgo del Dr. Frank y el Dr. Octavio Gómez antes. Señalo solo una de las varias recomendaciones, que es, por ejemplo, que todas las escuelas de medicina y de enfermería deberían ofrecer un curso obligatorio de cuidados paliativos y control de dolor en pregrado. Ningún médico, ninguna enfermera debería salir con su título sin saber algo de lo que es esta necesidad. Y sabemos que sin cerrar la brecha del dolor, sin solucionar eso, los países no van a poder alcanzar la cobertura universal en salud y por lo mismo no van a alcanzar las metas. Caso México. También llegamos a pensar en el caso México por una experiencia personal. Fuimos a visitar a esta paciente con cáncer de mama, un paciente terminal, no sabíamos antes de llegar que era terminal, en el Hospital Regional de Ciudad Guzmán en Jalisco. Cuando llegamos, primero pasamos por la sala de diálisis, una sala muy moderna, excelente. Llegamos a ver a este paciente cuando los directivos del hospital se dieron cuenta de que ella requería cuidados paliativos y no traía dolor, la sacaron del hospital. En ese momento me di cuenta
que no teníamos acceso en nuestro país, en México, a pesar de haber declarado cobertura universal en salud. Los datos para México son estas. Casi 500,000 de personas al año con sufrimiento grave en salud, 150 millones de días de sufrimiento, concentrados en cáncer, VIH, lesiones, demencia, enfermedades de hígado y pulmonares. En cuanto a acceso a la morfina, para este año 2015, apenas 254 kilogramos de opiáceo equivalente a morfina distribuido para uso médico. Eso implica un poco más que 560 miligramos por paciente, cuando nuestros cálculos sugieren que necesitamos 1,560 miligramos por paciente. Eso implica que si todo lo que tenemos en el país se dedica a cuidados paliativos, solo tenemos suficiente para 35% de la necesidad de cuidados paliativos. Y si pensamos en toda la necesidad, cirugías, partos, etcétera, estamos apenas en 4 a 5% de la necesidad y en total somos país número 64 de 172 países donde tenemos datos. Y hay un tema especialmente preocupante en México sobre el acceso a control de dolor, algo que hasta la fecha no entiendo bien. Hacemos una compra cuando pensamos en el paquete básico, una muy buena compra en general, excepto morfina inyectable, donde México está pagando 31 veces el mejor precio internacional. Eso hace que el costo del paquete sube considerablemente y no tiene sentido lo que estamos haciendo. A los mejores precios internacionales, cerrar la brecha de dolor en México costaría apenas 1.4 millones para cuidados paliativos y 17 millones de dólares para todas las necesidades que tenemos de dolor en el país. Pero aún teniendo todo ese medicamento, si el sistema de salud no puede distribuirlo en una forma sana y segura y hacerlo llegar al paciente como parte de un paquete de cuidados paliativos, no vale la pena. O sea, tener el medicamento sin el acceso seguro a los pacientes no es tener acceso. Nosotros revisamos el sistema de salud y la situación en México en 2013 cuando empezamos a estudiar eso. Y hay y había un marco legislativo muy innovador, realmente hecho por el doctor Héctor Jaime Barba. En 2013 se amplía ese marco. Sin embargo, en ese mismo año, cuando estudiamos la situación, nos dimos cuenta, con el apoyo del exministro Cosío, que México estaba en una situación de incumplimiento por haber ignorado a lo que es esta ley. Rápidamente, con el apoyo de las autoridades y trabajando como un grupo interinstitucional desde la sociedad civil, desde la Fundación Mexicana para la Salud y nuestra ONG Tómatelo a Pecho, empezamos a exigir acciones. Y eso sí es un ejemplo de cómo la voz de la sociedad civil puede buscar y lograr cambios. Se publicó la NOM, COFEPRIS sacó un recetario electrónico y subrayó. En 2016, el Seguro Popular hizo explícito el acceso a las intervenciones de cuidados paliativos en control de dolor en el primer y segundo nivel. Quiero subrayar ese punto porque si se elimina el Seguro Popular, estaremos en la misma situación de mexicanos muriendo en dolor sin acceso a lo más básico y este país no puede estar de regreso en ese tipo de situación. Teniendo, sin embargo, todos estos avances que realmente son ejemplares en cuanto a la política pública, seguimos con problemas severos. En los estudios más recientes, lo que estamos trabajando en este momento, y no son publicados, les pido por favor no mandar un tweet de eso, porque todavía no lo hemos publicado, estamos viendo a través del tiempo lo que está pasando en todos los países del mundo, incluyendo México, en cuanto a su acceso a opiáceos para el control del dolor. Lo que ha pasado en México es muy desafortunado recientemente. Un aumento en fentanilo, una reducción de morfina y sobre todo una reducción en kilogramos.
No sé si ustedes saben cómo un país logra tener ese medicamento o logra tener un tope. Simplemente tienen que presentarse ante la JIFE, el Instituto Internacional que controla el acceso a las sustancias controladas, y pedir más. México no está pidiendo lo que necesita. Y por ende, estamos en esa situación. Cuando medimos el desempeño de nuestro sistema de salud en cuanto a acceso a control del dolor, íbamos muy bien. 90, 2000, 2010, pues bajo, pero subiendo, llegamos a 2015 con alrededor de un 30, 32%, y para 2017 estamos en más o menos 20%. O sea, hubo un bajón de 10 a 15% en el acceso a los medicamentos para el control del dolor en nuestro país, porque no lo estamos pidiendo. Tenemos una serie de recomendaciones para México en cuanto a su política pública. 8, ampliar el marco regulatorio. Hoy día, solo una persona solo puede pedir acceso por los 6 meses que anteceden a su muerte. Como nadie sabe cuándo se va a morir, el pecado aquí es si pobre paciente decide vivir 12 meses, porque no tendrá acceso. Primer punto. Segundo, necesitamos un buen programa nacional. Hay que fortalecer la cadena de distribución de los medicamentos. Recomendamos una compra consolidada de morfina en diferentes presentaciones, incluyendo una presentación infantil que no hay en México. Hacer obligatorio por lo menos un curso de cuidados paliativos en medicina pregrado. Hoy día, solo 15% de las escuelas de medicina incluyen un curso. Hacer universal la cobertura en tercer nivel, no por enfermedad, sino para todo paciente que lo necesita. Explicitar la cobertura en el IMSS y incentivar más investigación y análisis, incluyendo publicar una muy buena encuesta que hicieron en la Secretaría de Salud, que hasta la fecha no podemos accesar para analizar. Pongo a su disposición no solo el informe Lancet, que está disponible en la página Lancet gratuitamente, sino lo que publicaron y sacaron junto con ello, un podcast, una declaración. Hicimos también un kit de herramientas para los diferentes países y estamos hoy día trabajando arduamente en una nueva agenda de investigación donde estamos anclando el trabajo en la Fundación Mexicana para la Salud y en Tómatelo a Pecho, dirigido por el maestro Héctor Ariola, que está aquí con nosotros. En esta agenda, en primer lugar, estamos analizando esta serie de tiempo de sufrimiento grave. Estamos generando una medición completamente distinta que se llama Suffering Adjusted Life Years o SALIS, que es un complemento a las AVISAS. Es un complemento porque mide cuán importante es para el paciente el alivio del sufrimiento y el dolor, algo que no está en ningún indicador o forma de medir las necesidades en salud hoy en día. Y finalmente, medir entonces el desempeño de los diferentes sistemas de salud, como les mostré, que estamos haciendo para México, a nivel internacional para todos los países del mundo, y pensar en eso como un tema de acceso y de cobertura universal en salud, obviamente yéndonos hacia indicadores mucho más amplios que pueden abarcar todo el paquete esencial. Muchísimas gracias por invitarnos y estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la doctora Noll por presentación tan interesante. Y tengo ahora el gusto de presentar a ustedes al doctor Jorge Fortún, quien es profesor de oftalmología y director del Instituto para los Ojos Bascom Palmer en el Departamento de Medicina de la Universidad de Miami. El profesor Fortún estudió la licenciatura en neurociencias en la Universidad de Vanderbilt, recibiendo la mención summa cum laude. Posteriormente, obtuvo el grado de doctor en medicina en la Universidad de Michigan
y completó su capacitación con estancias en el Baylor College de Medicina en Houston y en la Universidad Emory en Atlanta. La especialidad del Dr. Fortune consiste en el tratamiento y cirugía de padecimientos oculares, en especial de retina y córnea, habiendo publicado un gran número de artículos y reportes médicos. Es además un invitado frecuente en congresos nacionales e internacionales en su campo. Hoy discutirá con nosotros los avances más relevantes en la prevención y curación de la ceguera durante los últimos 60 años. Por favor, profesor Ford. Thank you for the kind introduction. And just as a point of clarification so that I don't get fired when I head back, Dr. Eddie Alfonso is actually the director of the Bascom-Palmer Eye Institute, the director of the Palm Beach Gardens office. So, but thank you very much for the invitation to speak here, Dr. Frank, and the rest of the members of the Colegio Nacional. Also, as a point of clarification, what I hope to talk to you about today is something that's a pleasure for me, which is to talk about the place where I work, which I think is one of the jewels of what is already a fantastic university in the University of Miami, but what I think is one of the jewels of our healthcare system. What I hope to guide you through is where Bascom-Palmer came from, where we've been, and where we're going. So in part of doing my research for this talk, I came across the fact that one of the founding members I was happy to see was an ophthalmologist. And Dr. Manuel Uribe Troncoso was a renowned Mexican ophthalmologist, a founding member of El Colegio Nacional. But what I'd like to draw your attention to is that he really embodied what we all hope to achieve as academic physicians, which is that he was a physician, he was a researcher, and he was an educator. And you'll see these themes continue to be repeated throughout this presentation as the core missions of Bascom-Palmer. He established the first National Center for Student Hygiene and Health in Mexico, carrying out an important public health initiative. He invented the gonioscope, which is a tool that we still use today as ophthalmologists to examine the structures of the eye that are involved in glaucoma. He was a professor of ophthalmology, not only here at the National University of Mexico, but then later on in New York at Columbia Presbyterian School of Medicine, and was the author of several articles, book chapters, and scientific manuscripts. And as I mentioned, the mission of the Bascom-Palmer Eye Institute is to enhance the quality of life by improving sight, preventing blindness, and advancing ophthalmic knowledge. And we do this by sticking to three core pillars: compassionate and cutting-edge patient care, innovative research, and the education of current and future ophthalmologists. And not only do these three principles reinforce each other, but as you'll see, they play off each other in interesting ways. So know from whence you came. If you know from whence you came, there are absolutely no limitations to where you can go. So let's take a brief tour through the history of Bascom-Palmer. And really, Bascom-Palmer is the vision of these two men. Bascom Heaton Palmer, who moved to Miami in 1923 to then serve as chief of a combined ophthalmology ENT department at the Jackson Memorial Hospital. As of yet, the University of Miami Medical School had not been established. He was integral to the development of the medical school in 1952, and unfortunately passed away in 1954 before he could see his dream of developing an eye center second to none be carried out. And the man who carried out that dream and really stands as the foundation in many ways for today's Bascom-Palmer was this gentleman, Edward Norton. In 1958, he moved to Miami. He saw that as a golden opportunity to create a center for eye care excellence when he became chief and then later chairman. In 1962, in large part, almost solely to Dr. Norton's efforts, the Institute opens, and he names the Institute for the man whose original dream it was, Dr. Bascom-Palmer. He then went on to serve as chief, chairman, and mentor to countless residents, fellows, and faculty over the next 36 years in quite a remarkable career. 1961, the original building breaks ground, becoming the first full-service eye center in the southeastern United States. That original building, which you see here, now is the McKnight Research Building. And this building, which is the current Ann Bates Leach Eye Hospital, was built in 1972 when it opened its doors, and it was named after its primary benefactor, Miss Ann Bates Leach.
But that was then, and this is now. And now in 2019, boy, we've kept building. We have standalone eye centers in Miami, Palm Beach Gardens, which is where I'm at, and where we will soon be opening thanks to a generous $15 million donation from Lewis Pope, a standalone retina research and treatment center, which will be first of its kind and unique. We also have offices in Plantation, Naples, Coral Gables, Abu Dhabi, to name a few. As you can see there in the smaller print, we also carry out clinical care at all these affiliated University of Miami institutions. But really, as Dr. Alfonso likes to say, it's not the buildings, but the people that make a place. And if you look here, Ed Norton brought on four other gentlemen. Dr. Lawton Smith, who was hired in 1962, Dr. Flynn, sadly just passed away recently, hired in 1965, Dr. Donald Gass, who is truly was and remains the giant in his field, even posthumously, obviously Dr. Norton, and Dr. Victor Curtin, who was his first hire. And of note, you can see all the buildings that we have now. When they first started the Institute, they were the only two doctors for a while, and they saw all their patients out of two rooms and did all their testing out of two rooms. So, boy, how much have we grown in the last few decades. And now in 2019, that five has gone to now 81 clinical and research full-time faculty, over 800 employees, 250,000 patient visits per year, and 21,000 surgeries performed per year. We're very proud of the fact that we have been consistently ranked the number one eye hospital in the United States, going now on 17 times and for the past 15 consecutive years. And since these rankings officially came out, we have never gone below second place, which happened twice. Also, as you can see by the Ophthalmology Times, not only clinically, but as far as our residency training programs, as far as our research programs, as far as the overall quality of the program, we continue to be ranked at or near the very top. And of course, none of this can be carried out without sticking to these three pillars of research, patient care, and education. And I'd like to take you through how we've done that and how we continue to do that. So recently established, the Global Center for Ophthalmic Education is a virtual institution that governs all the myriad of educational activities that the Bascom Palmer Eye Institute carries out. And I apologize for this slide being so busy, but even then I was not able to fit everything in here. We are consistently ranked amongst the top, if not the best residency for ophthalmology in the country. We select 7 residents a year out of 450 applicants. We have subspecialty clinical and research fellows in all subspecialties. 35 clinical fellows are selected from 500 applicants, and we have 52 research fellows. We offer other myriad forms of educational opportunities, including the recently established Master of Science in Vision, which allows individuals to further study how to carry out clinical trials. We always obviously have around medical and undergraduate students, as well as allied health professionals, including nurses. Last year, we hosted 42 international observers from over 19 countries. And our continuing medical education program is quite robust. And last year, we had over 3,000 attendees at several of our institutions. As Dr. Frank mentioned earlier, given our position within the Pan-American region, we have a strong commitment to collaboration, not only in research, but also in education with our Latin American colleagues. We host the second largest standalone meeting in Latin America, only secondary to the every 2-year Pan-American Association of Ophthalmology meeting. We host it annually, called the Inter-American Course in Ophthalmology. And in addition, we host several joint symposia between Bascom Palmer Eye Institute and national ophthalmic societies throughout Latin America. Finally, at the national and international meetings in 2018, the Bascom Palmer faculty presented more educational programs than any other department of ophthalmology in the world. We continue to innovate as times have changed and technology has changed. We have access for any of our colleagues that may want to listen in on weekly grand rounds and lectures available through our web portal. Secondarily, we are now developing the Bascom Palmer Eye Institute Learn, which will consist of a series of lectures given by some of the world's leading experts in these fields.
Of particular interest to me is the concept of global education. I was fortunate enough to be the first vitreoretinal surgeon in the US to begin using this digital 3D heads-up technology, which allows me to operate looking through a screen as opposed through a surgical microscope. And what this allows us to do is then carry that image remotely to any part of the world so that the observer can observe the same thing that I'm looking at directly through my screen, and it facilitates remote education. Not only are we very proud of the education that we provide our trainees, but we're very proud of what they go on to become. 45 graduates of Bascom Palmer's training programs have become ophthalmology department chairmen at medical schools and teaching hospitals, not only in the United States, but throughout the world. And so beyond the basis of education, obviously innovation comes from research. And we have a strong commitment to interdisciplinary, meaning using not only the departments within the medical school, as well as some of the engineering departments, computer software departments within the greater University of Miami, to carry out basic science, translational, and ultimately clinical research, which ends up at the bedside helping patients, not only at our institute, but throughout the world. You can see here we are part of five different standalone dedicated eye buildings, including labs at the Ann Bates Leach Eye Hospital, Plantation, Palm Beach, as I mentioned, which will be getting a first of a kind $15 million retina-only retina research building, as well as a standalone McKnight Center and some of this other research space that we share with our other colleagues at the University of Miami. Our funding sources have continued to rise throughout the year, and not only do we carry out important research, but we make sure that we share it with all our colleagues. And we had over 250 high impact articles published last year with a remarkable H index of 125. So where does all this innovation come from? And in the context of a 20-minute lecture, I cannot go over all the landmark innovations that have been carried out at the Bascom Palmer Eye Institute. Needless to say, these two men were very instrumental in what I do as a vitreoretinal surgeon. Jean-Marie Perel, who is a gifted biophysics engineer, and the folks in his lab carried out the development of the vitrector, which is the instrument that to this day is still used in every retina or most every retina procedure that is carried out. The invention of that machine allowed, in the 1970s, allowed for diseases that had never been able to be treated before in the history of ophthalmic medicine to be treated. And the man who developed vitrectomy, having used Dr. Perel's instrument, was Robert Mockamer, considered the father of modern vitreoretinal surgery, who performed the first ever vitrectomy in 1970. It's now the most commonly performed retinal procedure, and as I said, allowed surgeons then and now to treat diseases that were otherwise not treatable before. I mentioned Dr. Gass, and for the sake of time, I won't go through all of this, but needless to say, he was the man who described basically every retinal disease that we know of today. He did it before the advent of some of the most modern technology, and all his hypotheses have proven to be right. The Atlas of Macular Disease and Diagnosis and Treatment is the holy Bible of ophthalmic education for retina specialists, and he was named one of the 10 most influential ophthalmologists in the 20th century in a recent poll. Then there's this man who has guided the institute for well over the last 10 years now, Eduardo Alfonso, who joined the faculty under Dr. Norton, went on to become a world-renowned clinician, researcher, and advocate in the world of corneal disease. Most recently, he was the man behind the discovery of the causes behind a fungal outbreak that was related to contact lens, which caused problems worldwide, and some of his findings were then implemented to prevent these infections from ever happening again. Another luminary of the current day is Dr. Phil Rosenfeld. Dr. Rosenfeld, who is both an excellent clinician and a scientist, discovered and understood early on that anti-VEGF molecules, which are now the mainstay of treatment for every retinal disease, including diabetic retinopathy, age-related macular degeneration, diseases that were not able to be treated before in the way that we are treating them now,
To give you an example, prior to the development of anti-VEGF molecules, 90% of folks with macular degeneration lost central vision. Nowadays, 90% of folks with macular degeneration do not lose vision. And Dr. Rosenfeld, while he did not develop anti-VEGF medication, discovered that Avastin, or bevacizumab, a drug that was being developed for cancer treatment, and much cheaper, much more affordable than the drug that was being developed by Big Pharma, could be injected safely into the eye and carry out the same exact function. And it has had a massive impact, not only in Latin America, but other parts of the world that have areas where financial means are not available for treatment with these more expensive medications. He's testified before Congress regarding public health matters and healthcare economics. He continues his his groundbreaking research looking at the field of OCT, which allows us to image the eye in a non-invasive way using scanning lasers. Finally, Dr. Carol Karp, who is a fixture in the world of Latin American ophthalmology as the secretary for the United States for the Pan American Association of Ophthalmology, and she is a world-renowned expert and researcher in the world of ocular surface tumors and has developed treatments that have made this a salvageable disease, whereas before it usually led to loss of the eye. And finally, it's not just cutting edge from the lab to the bench, or from the lab to the bedside, but we believe in giving back to the community. And not just giving back as we're actually doing community service, which we've done through health screening for glaucoma, diabetic retinopathy, and amblyopia, but the information that we learn from these health screening strategies, we hope will serve in further public health strategies and the development of telemedicine strategies for screening disease and monitoring both locally and globally as the disease burden amongst the population increases and the number of healthcare provider decreases. Finally, you can see that we've provided disaster relief to several major disaster areas. Here is the vision van, which is a mobile screening unit. Here's the vision van being loaded into a cargo plane on its way to Japan in the tsunami. And here is Dr. Alfonso and rest of the Bascom Palmer eye team who rushed in shortly after the hurricane in Puerto Rico. Additionally, many of the children with retinopathy of prematurity, these are very sort of delicate children that cannot easily be taken care of, who had to be transferred to the United States, were brought to the Bascom Palmer Eye Institute where they were able to receive care. So the future, what are our advances going forward in clinical care? Where are we going? Well, the fact is that at Bascom Palmer, we are already arriving. Certainly amongst many, the area of gene and stem cell therapy has long been at the forefront of promising therapies in medicine. As early as 2012, Dr. John Guy received a $5.4 million NIH grant and developed one of the first methods of gene delivery to the eye in the treatment of optic nerve disease. 2017, a team of BPI doctors became one of only two sites in the world and the only in the US, the other site was in Israel, to treat dry age-related macular degeneration, a leading cause of blindness in adults, with subretinal stem cell injection. More recently, in 2018, a team of BPI physicians, again, was the first to attempt subretinal gene therapy delivery in the US for a patient with a rare form of retinitis pigmentosa, an inheritable blinding disease. But then there's Creed, who, time willing, I think, we still have time, whose story I'd like you to hear. One of Dr. Norton's creeds is if you always put the patient first, you'll never go wrong. And we really believe that Creed's story, which actually just came to fruition very recently, is an inspirational one. Congenital Amaurosis.
scoliosis is basically an inherited disorder that causes blindness that occurs shortly after birth. And this is first noticed by the family fairly rapidly. And typically what the patient has, what the child has, is decreased night vision and also decreased central vision. Creed did not make eye contact with me, and we also noticed that if there wasn't direct sunlight, Creed was very emotional. Well, I could not see a rainbow, so I needed a fresh flashlight to see my books and everything else. We found out that he was RPE65, which is one of the rarest mutations, but one of the ones they have a cure for. So the treatment that Creed received is a subretinal injection. So we go inside the eye, we detach the retina, and in that area of the detachment, we do it with a medication. So we are infecting the retina, the subretinal space, with that gene that he's missing, so he can start seeing again. And Sarah had sent me recently a picture when she was in the bath with him, and she said, "This is the first time Creed has looked at me in the eyes, and as a mom, it's the most powerful moment." I see everything right now. Now after the gene replacement. Our life has changed. It's actually harder in a lot of ways. Creed doesn't just sit still anymore, but it's changed for the better. It's fun to teach him different things, and it's fun to see him succeed in all these things that he missed out on in life. I think it's exciting because it's the very first time that we can even treat such patients. But I think more importantly, it probably offers hope to other patients that we have other research, other studies that could eventually also apply to them. We are fixing the genetic makeup of somebody to allow them to do something that they couldn't do before. So Creed really has served as an inspiration for us all, and as you heard my colleagues mention this, we're really at the dawn of the next step in eye care, which is going to be stem cell and gene therapy. And at Bascom Palmer, with the opening of the new Retina Research Center, and with the fantastic faculty and researchers that we have, we are poised to be at the vanguard of this revolution. So basically, we're a group of people that have been carrying out a collective vision for nearly 60 years now, all based on the foundations and the principles laid out to us by our founder, Dr. Edward Norton, and continued through the series of chairmen, most recently, and in a very brilliant way with Dr. Eduardo Alfonso. Our mission, again, is to prevent and cure blindness through education, research, and patient care. Challenges lay ahead for sure, but the future is bright. And as long as we follow Dr. Norton's words of putting the patient first, we're sure that we won't go wrong. Thank you. Muchas gracias. Y quisiera ahora invitar a los profesores El Curi, Hughes, Noll y Fortune, por favor, pasar al frente. Vamos a iniciar una sesión de preguntas, comentarios. Muchas gracias. Y entonces, si quieren de una manera, vamos a decir, aleatoria o espontánea, si quisieran ir haciendo alguna pregunta o comentario para nuestros ponentes, pueden hacerlas en español o si gustan nuestras traductoras. Ajá, sí, por favor. Buenos días. Héctor Hernández Llamas. Me tocó, por supuesto, escuchar las presentaciones, pero presté por interés personal particular atención
a lo que la doctora Noel compartió con nosotros. Y quiero hacer un par de comentarios. En primer lugar, no sorprende que en 2016 hayan añadido una más de las intervenciones que supuestamente el sistema de protección social y salud cubre. Esto se vino haciendo desde paulatina y progresivamente del 2007 en adelante. Incluso hasta los títulos le cambiaron, lo que era el catálogo único de servicios esenciales de salud. Alguien muy brillantemente le dijo que ahora es el catálogo universal de servicios de salud. Cuando definimos el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, había una serie de padecimientos que ahora están incluidos y para los que simplemente no se ha ajustado la cápita. La cápita se ha ajustado única y exclusivamente como establece la Ley General de Salud con relación al índice de precios al consumidor. Entonces, hay un terrible desfinanciamiento, más allá de las raterías que las hubo, hay un desfinanciamiento terrible en el sistema de protección social en salud con los montos actualmente asignados. Por eso, no extraña que, tal y como nos lo muestra la doctora Noel, se hayan añadido algunas intervenciones y no esté el presupuesto correspondiente para ello. En estos momentos en los que se está discutiendo en este país la cobertura universal, uno de los temas precisamente que tiene que ver con la cobertura universal es el financiamiento para todos y cada uno de los mexicanos de un elemento que ya está en la ley, tanto del General de Salud como la del ISSSTE y del IMSS, que es la cuota social. En este sentido, y ya como pregunta concreta, me gustaría preguntarle a Felicia sus perspectivas de incluir otros padecimientos más allá de los que requieren cuidados paliativos, con este ejercicio tan serio de cálculo de los requerimientos financieros para efectivamente garantizar su cobertura. Por su respuesta, muchas gracias. Bueno, estoy de acuerdo. Nosotros trabajamos juntos, mano a mano, con el secretario Frank durante varios años, haciendo un sueño realidad de realmente tener cobertura universal en salud, un programa que podía haber dado cobertura universal en salud a este país. Y sí estamos experimentando, viendo una situación en que en vez de irnos para adelante, vamos para atrás. Eso no es que decir que el seguro popular o sistema de salud no requiere de cambios. El país está cambiando, sus necesidades están cambiando y todo sistema requiere ajustes y vuelve a reformarse si quiere estar al día y aprovechando de todo lo que puede ser. Y uno aprende de los errores si hace bien la investigación y la evaluación de un programa público y ajusta y hace más fuerte un sistema. México ha sido ejemplar en hacer eso con lo que era Prospera, Progresa y Oportunidades en su momento, con el liderazgo de varios mexicanos que hicieron posible este tipo de evaluación trabajando con el Banco Interamericano, entre otros. Deberíamos haber hecho eso. Y sin embargo, estamos viendo una situación en que se busca destrucción en vez de reconstrucción. ¿Qué opino en cuanto a incluir diferentes enfermedades o padecimientos? En primer lugar, hay una serie de aspectos transversales, derechos de cada paciente. Y un gran mexicano que perdimos hace varias décadas, José Luis Bovedía, hizo un análisis de lo que tiene que hacer lo básico de un paquete que es para todos los pacientes. Y dentro de ese básico está el control del dolor, la estabilización de un padecimiento, condición y la información. ¿Me faltó algo? No.
Siempre hay que voltear hacia Julio y preguntar si algo faltó al maestro. Que esa es una innovación muy importante que hizo José Luis Bobadilla. Entonces, estas intervenciones tienen que ser para todos y la base del parámetro de un paquete, y yo considero que cuidados paliativos y control del dolor, ahí está. Porque hay dos cosas que van a pasar a todos los que estamos en este cuarto, en este mundo. Nacimos y morimos. Dos, incluir más padecimientos. Estamos ante una situación donde yo creo que la tecnología puede trabajar mano a mano con el sistema que está compuesto y puesto dentro del Seguro Popular. La tecnología de un paquete que busca intervenciones costo efectivos, que a veces son costosos, pero siempre efectivos, aprovechar lo que estamos aprendiendo para padecimientos como el cáncer, aprendiendo a través de la ciencia y aplicándolos. Eso deja, yo creo, un espacio para ampliar tanto padecimientos como intervenciones. Y el país lo necesita porque estamos viviendo una transición epidemiológica compleja, pero ciertamente hacia las enfermedades crónicas y llamados no transmisibles. Otra cosa y otra pregunta es si ante la situación lamentable que está viviendo el país, enfrentando esta destrucción, se va a poder hacer. Muchas gracias. Bueno, voy a cambiar un poquito de estrategia, si me permiten. No sé si tengan alguna pregunta para la doctora Hughes. Por favor. ¿Me escuché? Ah, ya. Fui periodista del Universal, de Ovaciones. Tuve por ahí algún programa de radio de lunes a viernes. Y como periodista, le pregunto. Vimos en este país, en los últimos gobiernos, que no había libertad de expresión. ¿Perdón? No había libertad de expresión. Cuando uno se manifestaba y decía la verdad, era claro que había presión del Estado mexicano. No pocos periodistas, en los últimos 10, 15 años, fuimos corridos de los medios. Hoy sabemos por ahí, todo el mundo sabe de una tal Carmen, de un Pedro Ferriz, que fueron corridos por distintos gobiernos, de distintos signos ideológicos, ¿no? La pregunta es, ¿ustedes ven alguna salida para los periodistas que no sean asesinados, que no sean corridos de sus medios, a pesar del cambio? Ojalá tuviera la respuesta completa. Lo que puedo decir es que los sistemas de medios van muy a par con los sistemas políticos. Entonces, es una relación interactiva. El sistema de medios, los periodistas, las noticias pueden apoyar para que la opinión pública está informada, para que hay más transparencia en el gobierno, en varias otras formas de construir mayor rendimiento de cuentas. Y cuando hace eso, uno quiere esperar que tiene efectos en el rendimiento de cuentas del gobierno hacia la seguridad de la prensa, de los periodistas y también en realmente proteger la libertad de expresión. Entonces van muy a par, y mientras los mexicanos siguen luchando para perfeccionar su democracia, eso va a ayudar a los periodistas. Mientras los periodistas están organizándose, presionando donde puede para mejor actuación del gobierno en términos de protección, en términos de derechos laborales. Pero es parte de una sociedad que tiene que seguir luchando para mejorar las condiciones en general, ¿no? De políticas públicas que realmente funcionan,
de políticos que realmente sienten la presión de actuar a favor de la gente. Entonces, yo creo que eso es la salida. Es una respuesta muy amplia, pero allá es como yo veo la salida. Seguir trabajando en mejorar la sociedad y el rendimiento de cuentas del gobierno. Muchas gracias. ¿Tiene alguno de ustedes alguna pregunta para el profesor El Khoury? ¿Qué tal? Andrés Aluja, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Realmente un proyecto fascinante y bueno, además de todos los ponentes, los felicito y muchas preguntas y posibilidades de cooperación con la universidad. Específicamente con el proyecto, ¿ustedes han contemplado, cómo contemplan ustedes la protección con huracán en una zona de huracanes? Es decir, nosotros en el 2002 pasamos con el Isidoro una serie de problemas muy graves. ¿Cómo lo pretenden controlar en este proyecto? By the way, Miami has the similar issues, so we are very familiar with those challenges. So one of the things that we really considered, because actually this is something that you can accommodate and plan for at the level, at the scale of the city and planning, whereas in terms of, that's the water issue, the rain, stormwater management, flooding, etc. So because this is what you have to plan for at the large scale. In terms of wind, this is more at an architectural scale that you start to deal with these issues, and we are not there yet. So, but in terms of, we did think a lot about the stormwater management. I mentioned the cistern, which actually can deal with overflow, and so to manage the water precipitation during large storms. So the issue, the hydrological issues, of course, are considered, but we are not at the wind, at the stage where we are considering the wind issues yet. So. But the water issue is very important, and we face the same problems in Miami. So it's not only with extreme storms that it causes a challenge, but also with regular storms, sudden precipitation, where you have to manage the water, make sure that doesn't actually re-enter the ecosystem too quickly. It has to be treated before it can completely be reintegrated into the ecosystem. ¿Tendría alguno de ustedes una pregunta para el doctor Fortún? Sí. Bueno, realmente era para el doctor Khoury. Eduardo Gómez, de la Universidad de La Salle, Ciudad de México. Me llama mucho la atención cuando veo proyectos relacionados a ciudades inteligentes. ¿Qué tanto estamos pensando en el ciudadano de esa ciudad? O sea, en términos de reglas, perfil, o sea, ¿qué tanto nos estamos preparando? Me contrasta con el comentario que posteriormente hizo el doctor Jorge Fortún sobre que lo que hace es el que está en el edificio, no el edificio, ¿no? Entonces me contrasta con este tema de la ciudad inteligente. O sea, ¿qué tanto deberíamos de pensar en una cultura, educación de las personas que van a habitar esas ciudades para que realmente tengan éxito en el futuro, ¿no? Y no tenga un impacto como el que está teniendo la tecnología. Gracias. I'm not sure I follow. Is it the question that has to do with privacy and data, or? No, o sea, ¿qué realmente en los estudios de las ciudades inteligentes se está considerando al ciudadano que va a vivir en esas ciudades y no solamente la tecnología de la ciudad inteligente? Right. Of course, yes, all the things we do have to do with the
enhancing the experience of the citizens. So the technology is at the service of the residents, of the development. So for instance, when I talk about customization, the ability to tailor services to individuals, so that it's not a one solution, one size fits all condition, and this is what we usually have with public amenities and infrastructure. All of this has to do with a consideration for unique individuals and their needs and their desires. So actually technology is actually enabling us to be much more sensitive and precise in accommodating individual needs. So it's not really dehumanizing, on the contrary, it is acknowledging unique individuals and enabling actually cities to accommodate very precisely for their particular needs. Does that answer the question? So yes, so the citizen, the human, is very much at the center of all of the design considerations that drive a project like this. And technology is empowering this kind of human-centered design. Por favor. Sí. Mi nombre es Henning Jensen, Universidad de Costa Rica. Tengo una pregunta para el señor Real Curie y una pregunta para el señor Fortum. Empiezo con un ligero comentario. Hace pocos días vi en el canal alemán de la Deutsche Welle un reportaje sobre nueva arquitectura en Singapur. Arquitectura que pretende ser tan avanzada o inteligente como la tecnología en este momento lo permite. Sin embargo, y con esto toco la pregunta anterior, lo que se observa en esa nueva arquitectura es que los espacios de encuentro entre las personas son espacios vacíos. O sea, en otras palabras, las personas requieren de algo más para poder socializar, para poder encontrarse. Entonces, ¿cómo están conceptualizando ustedes estas ciudades inteligentes para que sean espacios de una verdadera convivencia, no de un aislamiento entre las personas? Y aprovecho de una vez para la otra pregunta. Si le presté suficiente atención, creo que usted señalaba sobre todo intervenciones terapéuticas. ¿Qué investigaciones han realizado ustedes sobre prevención de la enfermedad de la retina o la mácula, sobre todo en personas mayores? That's a great question, and I suspect that if the spaces you're describing are empty, it's because they're poorly designed. It's not because of it's not the fault of technology, because we see. I mean, how technology actually can bring people together. For instance, with social media, etc., it has empowered people to expand their social networks, to get in touch with other people, etc. So that you may say, oh, but all of this is happening only online, and our cities are, public squares are empty. I think what we're doing is actually trying to bring that energy that we spend online to the physical spaces of the city, and the technology is enabling this. This is the exciting promise of the Internet of Things. It's basically to take all the energy that we saw in the expansion of the web, now extended to the physical world and to animate it with that same intensity and hyper-connectivity. Like, I'll give you an example. There's a great app developed for a public space in San Francisco, Dolores Park,
where when you go there, it tells you where you are likely based on your Facebook profile. It tells you, okay, you should go to there, to that corner, because there we see there's a concentration of people who are friends of friends, or they are closer to your network and you are likely to know them, or you may be interested in meeting them. So here is an example where the social media online are starting to influence how we use and inhabit spaces on the ground. And that's the exciting promise of the smart city. Bueno, me interesó la pregunta que le hizo al doctor, al señor Curie, porque como preámbulo a responder de su respuesta, creo que el problema de la tecnología y la medicina va a causar tal vez un problema con deshumanización, ¿no? Que tenemos un problema que vamos a tener que lidiar, ya que la medicina no es solamente ciencia, sino arte, ¿no? Donde se requiere una interacción. Pero a lo de la tecnología viene su segunda pregunta. Tenemos expertos aquí en salud pública y sabemos que a la medida que las poblaciones van creciendo y que los recursos no solamente humanos, pero económicos van disminuyendo, pues vamos a tener que hacer más enfoque en la prevención. Y la tecnología nos va a ayudar mucho ahí, usando inteligencia artificial, deep machine learning, donde por ejemplo, en el área de diabetes y degeneración macular, nosotros estamos trabajando con Google y con IBM usando Deep Blue y el programa de Google, analizando imágenes que se pueden adquirir remotamente, usar los algoritmos de esas compañías o algoritmos similares para entonces poder hacer un screening y poder monitorear a las personas, porque ya sabemos que es mucho mejor la prevención el tratamiento de una enfermedad ya que llega a una etapa demasiado terminal. Así que tecnología y más telemedicina, creo que el Bascom Palmer está trabajando, al igual que otros centros, muy profundamente en eso, no solamente para la población local, sino también internacional. Pues muchas gracias. Con el objeto de mantenernos dentro del programa, tal vez podamos detenernos en ese momento, pero continúa un receso, de manera que, y de hecho es el objetivo, ¿verdad?, del receso, que todos nos acerquemos a nuestros invitados, a nuestros ponentes, para continuar, ¿verdad?, la discusión, iniciar colaboraciones, como decíamos al principio, etcétera. Pues con esto agradecemos nuevamente a nuestros ponentes y personajes. Muchas gracias. Gracias.